estamos de regreso. Ayer se realizaba una reunión de estas que son muy comunes en estos días, presidida por el secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, con empresarios de Irapuato para presentarles los avances de su programa de desarrollo social, el programa de Impulso. Cuando en la parte de preguntas y respuestas surgió un tema muy distinto. Gerardo Padilla Fuerte, el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Irapuato, pues le planteó que qué iban a hacer con el tema de la seguridad. Y dio un dato escalofriante. Más del 80% de los socios de esta organización, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, han sido víctimas de la inseguridad. Robos y asaltos, cuando no cosas peores. Y en la línea telefónica está Gerardo Padilla, porque me pareció muy interesante conocer directo su punto de vista de lo que está pasando en Irapuato. Y bueno, pues de esta desesperación que se manifestó ayer ante el secretario de Desarrollo Social. Gerardo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Sí, se cortó la llamada. Perdón, vamos a reintentar la llamada en un momento más. Bueno, Gerardo Padilla Fuerte le dijo ayer al secretario de Desarrollo Social, y además tenemos imagen, ¿no?, que más del 80% de los socios han sido víctimas de la delincuencia. No sabe igual que tengas tu empleo, posiblemente bien pagado, y que a la vuelta de la esquina te roben tu quincena. Cuando llegues a tu casa esté vacía porque se metieron los delincuentes. No está padre, le dijo también el directivo empresarial al secretario de Desarrollo Social. Perdón, Gerardo, ¿ya estás en la línea? Sí, Arnoldo. Buenas tardes, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Pues queríamos conocer por ti de viva voz esto que le dijeron ayer al secretario de Desarrollo Social, cómo están viendo las cosas, cómo están viendo también la respuesta de los gobiernos municipal, estatal y federal frente al problema que están ustedes padeciendo, Gerardo. Así es, mira, como ya lo hemos dicho, la inseguridad en nuestra ciudad, que es Irapuato, y también en nuestro estado y a nivel nacional, pues está desbordada totalmente. Creo que nuestras autoridades no han sabido controlarla. Yo siento que es por falta de alguna inteligencia. Se necesita inteligencia para poder atacar esta inseguridad que estamos siendo víctimas todos nosotros, ¿no? Y todos hablo de toda la sociedad, no necesariamente solamente un sector, sino todo. O sea, ¿sientes que es una situación que no se había presentado, que está rebasando los parámetros que habíamos vivido en el pasado, donde ya había habido algunos picos de niveles delincuenciales, Gerardo? Sí, así es, como bien lo comentaste hace poco, no, a cualquier reunión social que uno asiste, si les preguntas si han sido víctimas de inseguridad, pues casi todos, sino es que la mayoría han sido víctimas en el último año. Se nos ocurrió hacer esa pregunta en una sesión de ejecutivos de ventas de puros socios, y resultó que a casi todos, estamos hablando de un 80-90%, han sido víctimas, ya sea en sus casas o en sus negocios, de robos. Y por ejemplo, a mi secretario actual, que es Pepe Aguirre, la semana pasada le dispararon a su hijo 2 disparos por robarle el celular. O sea, a ese grado estamos llegando, y sin poner resistencia. Entonces estamos ya muy muy desesperados, tenemos miedo nosotros ya los todos los días. Bueno, y le dijiste al secretario de Desarrollo Social, bueno, pues usted es cercano al gobernador Márquez, y además usted está jugando ya para ser candidato a gobernador. ¿Era importante que conociera esta realidad? ¿Lo consideraste así? Correctamente, aprovechamos su presencia porque es un hombre muy cercano, y pues no es un secreto que puede ser un aspirante a gobernador. Entonces aprovechamos la situación para informarle la situación en que estamos viviendo nuestra ciudad de Irapuato en el tema de la seguridad, porque no es bonito levantarse todos los días y llegar a tu negocio y confiar de que no se lo hayan robado, o llegar en la noche a tu casa, ay, ojalá no me hayan vaciado mi casa, o el simple hecho de estar en la calle, o sea, ya da miedo ver una moto y pasar con 2 personas. O te andas cuidando por todas partes, espejeando en el coche, ¿no? Así es correcto. Gerardo, pero el hecho de que se lo planteen a Diego Sinué Rodríguez Vallejo cuando el tema era seguridad, ¿quiere decir que otros niveles están rebasados, que las áreas de seguridad no están escuchando? El presidente municipal, entiendo que ustedes pues hablan seguido con él, o su secretario, que ya cambió del área de seguridad. ¿Qué está pasando con quienes directamente serían los encargados de atender una política pública para atender este problema? Mira, un grupo de empresarios ha estado en contacto, reuniones con los secretarios.
de seguridad, pero no se ha llegado a ninguna conclusión, al parecer. Yo no he estado presente en esas reuniones, pero sí sé que no ha habido ninguna solución que nos den. Simplemente pues nos dicen que, pues como tú lo has visto, ¿no?, que pues que Irapuato es seguro, lo cual evidentemente no cuadra con la realidad en que vivimos. La posibilidad de constituir un fideicomiso con participación privada, empresarial, administrada por ustedes, con recurso público, pero también que estuviera abierto a aportación privada, ¿se ha contemplado como una solución? ¿Han caminado en ese sentido? En León ya hay un avance. ¿Ustedes cómo van? Sí, lo escuché. Honestamente, no ha habido nada al respecto. Habría que tener alguna reunión con más empresarios y sobre todo con el alcalde para ver esa posibilidad. Y a ver en qué podemos aportar nosotros. Necesitamos saber cuál es la estrategia del municipio para nosotros, base a esa estrategia, saber en qué podamos apoyar. Muy bien. Bueno, pues creo que es un tema del que no saldremos adelante si no sumamos esfuerzo, pero la autoridad definitivamente tiene que estar abierta. ¿Cómo sentiste la respuesta de Diego Rodríguez Vallejo? ¿Fue sensible al tema? Pues sí, evidentemente. ¿Lo sorprendiste? Él al ser el secretario de Desarrollo Social, pues nos comentó que pues uno de las causas de este problema pues es el tejido social, ¿no?, y que él está trabajando en el tema, lo cual es cierto. Simplemente eso es algo que se va a ver los resultados a largo plazo. Aquí lo que le dijimos es: está bien eso, pero ¿a corto plazo qué? A corto plazo nos están robando, a corto plazo nos están disparando, nos están matando. Entonces necesitamos algo a corto plazo. Yo le comenté, como decía el economista Keynes, ¿te acuerdas? En el largo plazo todos vamos a estar muertos. Así es. Yo le comenté que, por ejemplo, el programa Impulso que nos presentó, pues tiene una información impresionante. La verdad es impresionante el detalle de información que tiene. No estaría mal tener esa información a nivel seguridad, no sé si la tengan, y poner a trabajar inteligencia, sistemas de inteligencia con esa información, porque no es lo mismo pues aventar los policías ahí nomás donde están robando ya después de que sucede el hecho, a tener un sistema de inteligencia y atacar donde está el problema. Hablas de lo mismo que hablamos hace rato aquí con la Mesa Ciudadana de Seguridad en León. Parece que este es un talón de Aquiles. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado platicarnos el tema directamente. Y bueno, pues te invitamos un día de estos a venir al estudio para ampliar la charla, si te parece. Claro que sí, Alonso, y muchísimas gracias a ti y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos.